amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Y aprovechando la nieve, los granjeros hacen figuras con ella para entrar en calor. Ah, qué perro tan estúpido. Oh, hay una cosa que me queda por hacer. ¡Voy a matar a ese gallo! Y ahora hacer figuras en el hielo. Voy a hacer unas figuras que ni son ya Jenny. ¡Ojo, envidioso! Y hablando de figuras, me imagino que el culpable de todo esto es un animal chistoso de cuatro patas llamado perro. Ese perro no sabe lo que significa una avalancha, pero ahora lo comprenderá. Ah, me duelen los callos, eso significa que vale más. Ese perro es un terco, nunca sabe cuándo debe dejar de jugar. Oye, ¿qué demonios? ¿Qué demonios haces? ¡Quieto, quieto, ya basta! Ah, vaya, si no es más que un pequeño roedor invernal. ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Tienes hambre? Ah, pero ¿para qué pierdes tu tiempo en un gallo duro de pelar como yo? ¿Qué te parecería hundir esos filosos dientecillos en una carne tierna y muy deliciosa? Sí, claro, claro. Pues aguarda que regrese. Sí, pronto, pronto. Cualquiera puede jugar bolos en la bolera, y yo voy a jugar bolos en la nieve. Ahí está tu alimento, pequeño. Ve y cómetelo ahora. Y óyeme bien, muchacho, si hago esto es porque te estimo. Ve y cómetelo, cómetelo. No tiene con qué defenderse. Es como pegarle a un manco. Oye, ¿qué es lo que te propones mordiéndome la pantorrilla? Ah, con que esto era, ¿eh? Un gallo listo, ¿no? Mira, hijito, ¿qué tal le caería a tu estómago un gallo congelado, eh? Sí, claro. Bien, vamos, serás mi huésped. ¡Abra paso al rey de los caminos! Come con ganas, hijo. ¡Caray! Creo que la cabeza se me parte. Me jugaré billar a la moderna. Oye, hijo, es temporada de focas. Y si no quieres quedarte sin la tuya de atraparla, anda, hijo, ve. Este chico es tan fuerte como un toro. E igual de listo. Vaya que eres una sabandija estúpida. Soy un perro. ¡Perro! Lo que quieres es una gallina. R-A-T-A, gallina. ¡Yee! ¡Al sonazo! ¡Al sonazo!
Oye, hijo, ¿no te gusta? Digo, ¿no te gustaría mejor comer una sopa deliciosa de perro? Bien, en ese caso, adiós, estúpida sabandija de las nieves. Toma, no dejes que se escape. Ven tras él. Ahora ya no hay que preocuparse por esa raza dientona, por el momento al menos. Llegó un poco antes que de costumbre este año. ¿Eso es todo, amigos?